Estamos en matemáticas y vamos a trabajar el día de hoy en la página número 59, desafío número 26. Y para hacer este desafío voy a necesitar de todos y de todas. Pónganse muy listos, ¿eh? Somos varios, pero somos lo suficientes. Si nos preguntamos ahí en la casa a los que están ahí cerquita. Muy bien. Dice así. Desafío número 26. Cuatro estaciones. Realiza las siguientes actividades. Responde las preguntas. ¿Qué estación del año te gusta más? Esta es una pregunta de cada quien. ¿Qué estación del año les gusta más? ¿Saben cuáles son las cuatro estaciones del año? Sí. ¿Cuáles son? Primavera, otoño, invierno. Primavera, verano, otoño, invierno. ¡Invierno! ¿Cuál estación les gusta más? ¿Invierno, donde hace frío? Primavera. Primavera, donde están todos los árboles verdes, no hace frío, no hace calor. Verano, donde hace un poquito más de calor. Otoño, donde se están cayendo las hojas, hace viento, llueve. ¿Cuál estación del año les gusta más? Primavera. 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 Ok, cada quien escríbale su respuesta en la primera rayita. Yo, por ejemplo, mi respuesta va a ser invierno. A mí me gusta más el invierno. Cada quien póngale la que quiera. Bueno, voy a poner las cuatro y cada quien póngale la que quiera. ¿Ya la pusieron? Ya hace calor, me ponen de la cocina. ¿Ya le pusieron su estación favorita? De estas cuatro, escriban solamente una. Y donde dice por qué, escríbanme por qué les gusta esa estación del año. Invierno, porque me gusta el frío y me gusta ponerme las chamarras y me gusta ponerme las botas. Primavera, porque me gusta ver las flores, los animalitos que andan. Sí. Otoño, porque me gusta ver las hojitas de los árboles que cambian de color, porque me gusta la lluvia. Verano, porque me voy a las albercas a bañar, porque me gusta andar en las estanques bañándome, aunque sea peligroso, no sé. Escriban por qué les gusta esa estación. La que escogieron. Ya. ¿Listo? ¿Todos? Yo no le escribo porque ya es de cada quien escribir por qué les gusta esa estación del año. Ahora, sin preguntar, ¿qué estación crees que les gusta más a tus compañeros? Sin preguntar, escriban cuál estación creen que les gusta más a sus compañeros. Yo pienso que les gusta más la primavera. Yo pienso. ¿Y cuál crees que les gusta menos? Bueno, yo pienso, ustedes pongan la que ustedes crean, a ver quién le atina. Porque esto es del tanteo, no sabemos todavía ni hemos preguntado. Yo pienso que no les gusta el verano porque hace mucho calor. Ustedes pongan lo que ustedes piensan. ¿Qué piensas tú que a ellos no les gusta? Lo que ustedes piensan, ¿eh? Y ahorita preguntamos y vemos la respuesta. ¿Cuál crees? La que ustedes piensen que no les gusta y la que ustedes piensen que más les gusta.
Yo puse lo que yo pienso, ¿eh? No escuché muy bien lo último. Se me traba el internet. Yo creo me falta señal. ¿Listo? ¿Ya anotaron estas respuestas? Sí, maestro. Sí, sí, todos. Iker, ¿tú también ya anotaste tu respuesta? Sí. Muy bien. Ahora sí, porque voy a borrar. Van a abrir los micrófonos porque vamos a preguntar. Vamos a llenar el siguiente cuadro. Para corroborar si es cierto lo que crees, ya si le atinaron, reúnete con dos compañeros y pregunten al resto del grupo. Registren datos en la tabla, los datos en la tabla. Bueno, nos vamos a preguntar nada más entre nosotros porque somos los que estamos. Y estamos los que somos. ¿Qué estación del año te gusta más? Yo voy a empezar a preguntar y ustedes nada más me dicen, ¿qué estación? Como los tengo aquí en mi lista que me aparece. Iker, ¿qué estación del año te gusta más? Digo que la primavera. Primavera. Ok. Y luego aquí en mi lista sigue Yandel. Yandel, ¿qué estación del año te gusta más? Invierno. Invierno. Puntito para invierno. Alondra, ¿qué estación del año te gusta más? Primavera. Primavera. Puntito para primavera. Aidale, ¿qué estación del año te gusta más? Primavera. Primavera. Carlos, ¿qué estación del año te gusta más? Primavera. Mildred, ¿qué estación del año te gusta más? Verano. Verano. Lian, ¿qué estación del año te gusta más? Primavera. Primavera. Carlos, ¿qué estación del año te gusta más? Primavera. Ya no primavera. Me falta nadie. Primavera. Ya te anoté. ¿No me falta nadie de preguntarle? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mande. Es que a Carlos le dijo dos veces. Sí, Carlos. Carlos. Ahí estás, Carlos. Mande. Mande. Que si te pregunté dos veces. Sí. Ah, entonces le quito una primavera, ¿verdad? Sí. Entonces ustedes son siete. Siete. Verano. Falto yo. Falto yo. Invierno. A mí me gusta invierno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A ver. Necesitamos otra participación. A ver. Ay, dale, pregúntale ya a tu mamá, ¿qué estación del año le gusta más? ¿Qué estación del año te gusta más? Primavera. Yandel. ¿Hay alguien cerca de contigo, Yandel? ¿Qué, profe? ¿Hay alguien, un adulto, tu abuelita, tu tía, tu mamá, alguien ahí cerca de contigo? ¿Ahí está en la cocina contigo? Me gusta el frío. El invierno. Invierno para mi hermana, dijo. Ah. Y para mi otoño. A ver, ya no escuché quién me dijo mal. Yo dije, maestro, que mi mamá dijo otoño. Otoño. Ay, dale, tú me dijiste otra. El invierno dice que le gusta a mi hermana. Ok. ¿Y tú, Yandel?
¿No has preguntado ahí en tu casa quién le gusta más? ¿Cuál estación del año les gusta más? El otoño. El otoño. Y ya van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, con estos. Copien las mismas rayitas que yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. Y le ponemos del total 12. ¿Sí? ¿Cuántas son en primavera? 12. No, en primavera. 6. ¿En verano? 2. ¿2 en verano? 1. Nomás me dijeron 1. 1. ¿Otoño? 2. ¿Invierno? 2. 3. Total 12. Ahora la que no nos gusta. Bueno, ahí ya supimos cuál les gusta más. Primavera. La que no nos gusta. Invierno. Voy a preguntar. Invierno. Permítanme, déjenme, les pregunto de uno por uno. Comenzamos. Iker. 8, ¿cuál no te gusta? Verano, el verano porque llueve mucho. Y mi perro está afuera. Ok, Iker no le gusta el verano. Bueno, se me movieron. Yandel, ¿cuál no te gusta? Aquí, ponle un Yandel. Ponle un palito aquí. Ahí estás, Yandel. Sí, ya le puse un palito. Bueno, Alondra, ¿cuál no te gusta? ¿Es un pan con mantequilla? Sí. Invierno. Invierno. ¿Y la otra que me dijiste, quién le preguntaste que no le gusta? El invierno no le gusta a mi mamá. También. Ay, dale, ¿cuáles estaciones del año no te gusta? Invierno. Invierno. ¿Y a tu mamá cuál no le gusta? Ay, el verano porque hace un caloronazo. Dice mi mamá que el verano porque hace un caloronazo. Y a tu hermano o hermana me dijiste, ¿cuál no le gusta? ¿Cuál no te gusta, Cale? No me gusta. No me gusta el frío. No le gusta el frío. El frío no le gusta. Seguimos. En el verano. Carlos. ¿En el verano mucho o era el otoño? ¿Otra vez? ¿En el verano llueve mucho o era el otoño? Llueve más en otoño. No. ¿La quieres cambiar? ¿Iker? Pues. Bueno, Iker cambió de decisión y la ponemos en otoño. Mildred, ¿cuál no te gusta? Mi mamá, mi hermana no le gusta el calor. Otoño. Ok. Lian, ¿cuál no te gusta? Invierno. Carlos, ¿cuál no te gusta? Invierno. Yandel, ¿cuál no te gusta? No te oigo, Yandel. Yandel, ¿estás por ahí? Yandel. Se me hace Creo que ya se nos fue Yandel. Bueno, a mí no me gusta tampoco el verano. ¡Profe! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ves que me faltan los dos de Yandel? ¡Mande! ¡Profe! ¡Dime! ¡Profe! No me gusta el invierno porque todo el día estoy encerrado.
Enchamarrado y me da mucha calor. No te dejan salir, Eda, porque está haciendo frío. Sí. A mí no me gustan, que llevan mucho. Bueno. Yandel, ¿ya regresaste? Dos también. ¿Y acá son? Yandel. 5, 6. ¿Cuántos tienes? Si me oyes, prende el micrófono. Sí. Dime las dos estaciones, bueno, dime la estación que no te gusta, Yandel. A mí no me preguntaron. Sí. Otoño. Otoño. ¿Y la otra, Yandel, que no le gusta a tu mamá? El verano. Ay, dale, sí te pregunté, ay, dale, tú me dijiste que no te gustaba el invierno. Así, perdón. Bueno, y tenemos 3 en verano, 3 en otoño y 6 en invierno, que son los 12 participantes. Tres. ¿Ya los anotaron? 3 y 6. ¡Ya! ¿Ya anotaron? ¡Ya! Vamos ahora a hacer lo siguiente, antes de que se nos termine. Voy a borrar. Vámonos a la siguiente página. Dice en la siguiente página, fíjense bien lo que nos dice. Una vez que tengan la información en la tabla, busquen una forma de representar gráficamente los resultados de la encuesta. Gráficamente son gráficas, niños. Vamos a hacer esto en una gráfica. ¿Cómo es una gráfica? Como la que ven a un lado ahí donde está el camaleón. Esa es una gráfica. Vamos a hacerla, la de nosotros, utilizando las respuestas que nos dieron. ¿Tienen ahí a la mano su regla? No. Sí. Van a ser las líneas siguientes. En la orillita ponemos una línea lo más derechito que podamos. Y ponemos otra línea horizontal que tope, que casi tope acá en la orillita de la hoja. Esto lo pueden hacer, si quieren, bueno, un poquito más pegadito para que hagan lo siguiente. Vayan haciendo lo que yo. Después de dibujar esas dos líneas, vamos a poner las estaciones por las que preguntamos, ¿sí? La primera estación, primavera. Segunda estación, verano. Tercera estación, otoño. Y la última estación, invierno. Fíjense cómo les dejé un espacio a las estaciones. ¿Sí? No las puse tan pegadas de una de otra. Les dejé su espacio porque arriba vamos a poner las gráficas. Unas gráficas. Todo lo vamos a hacer en una gráfica. Podríamos haber hecho dos, la que nos gusta y la que no nos gusta, la estación. Pero lo vamos a hacer aquí en una sola para hacerla grandota, porque si la hacíamos pequeña, se nos iban a amontonar letras y números. Les voy a enseñar cómo. Ahora, vamos a graduar la línea que está en un lado, de tal manera que los espacios sean proporcionales. Para esto podemos utilizar la regla y midiendo de centímetro en centímetro los espacios. Ay, ese no. Vayan poniendo los espacios más o menos a la misma distancia, marcándole donde están los centímetros. Yo ya lo hice, maestro. Y vámonos a llegar hasta el 13. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo que subirle poquito. Más bien bajar. Acomodo. Se me movió. Se lo voy a poner aquí abajito. Este también. Este también. Voy a hacer las rayas. ¿Rayas para qué son, maestro? Para poner los números de los que preguntamos. Vamos a hacer una gráfica y en la gráfica hay números. Les pregunté cuál era su estación favorita y tenemos que representar esos números que preguntamos en la gráfica. Estas rayitas tienen que estar más o menos a la misma, no más o menos, a la misma distancia, por eso les digo que utilicen los centímetros de su regla. Mínimo hagan 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ándale, yo hice 17. Le ponemos número en un ladito. Uno. Profe, ¿qué tiene que estén todos pegados? Hay que separarlos poquito. Poquitito, que se miren poquito separados para que se distingan hasta dónde va a llegar. A mí nada más me llega hasta el 12. Si te llega hasta el 12, está bien. Si no te llega hasta el 12, ahí acomódale poquito para que te llegue al 12, aunque te pases hasta arriba. O hay que hacerlo un poquito más abajo. Los números amontonados. No. Hay que tratar de hacerlo un poquito separados. Pueden hacer los números más pequeñitos. Y luego, ya tenemos. Vamos a poner dos mediciones separadas en cada estación. Por ejemplo, ¿a cuántos sí les gustó la primavera? A 6. Vamos a poner un rectángulo que llegue hasta el 6, donde sí les gustó. Bueno, lo voy a poner de otro color para que se mire bonito. Lo vamos a poner azul. A 6 sí les gustó. ¿Y a cuántos les gustó el verano? 1. Fíjense bien. Esta línea llegó hasta el 6 aquí. Porque hasta 6 les gustó. No podemos irnos hasta el 7 porque nada más les gustó 6. El verano nada más le gustó una persona, así es que lo vamos a poner hasta donde llega el 1. Vamos a identificar más o menos hasta dónde, para irnos derechitos, hasta dónde les gustó el 1. Fíjense bien. Este más o menos es así. Hasta ahí les gustó, hasta ahí llega.
El otoño les gustó a dos personas. No lo estoy poniendo en el mero centro, porque en un ladito voy a poner las que no les gustó, porque estoy poniendo primero las que sí les gustó. El otoño llega hasta el 2. O sea que aquí derechito al 2 debe de estar la grafiquita. Más o menos, para mí, como no estoy usando regla, sería por aquí. Hasta el 2. Que sí les gustó. Estas líneas que estoy poniendo, si quieren, no se deben de poner, pero se las estoy poniendo como referencia hasta donde llega. Y de invierno, no les gustó a 3 personas. Eso significa que mi gráfica de sí, perdón, de que sí les gustó, llegaría hasta el 3, hasta aquí. Del la rayita hasta el 3. ¿Sí? Y aquí estoy graficando que si les gustó a 6 personas la primavera, a 1 persona el verano, a 2 personas el otoño y a 3 personas el invierno. Que si les gustó. ¿Sí? Estas líneas azules, como les comento, no hay necesidad de ponerlas porque están llegando hasta donde está diciendo la gráfica. Si las quieren poner, adelante para que se den una idea. ¿Mande? Que puedo ir al baño. Ah, sí. Estas líneas que les había puesto aquí era para que se dieran una idea hasta dónde debería llegar la gráfica. ¿Sí? Es para que les llegue. Aquí es un poco difícil de hacerla. En su libreta estaría más fácil porque hay líneas, hay cuadritos y pueden llegar. Luego hacemos en la libreta gráficas. Aquí en el libro, pues hay que... Se batalla poquito, pero hay que hacerlo. Ahora, ya hicimos las que sí nos gustan. Ahora vamos a hacer la que no nos gusta. Por ejemplo, en primavera, no nos gusta... La que nos gusta menos, pues no es la primavera. Tiene un 0. No le ponemos nada porque pues tiene 0. En verano hay 3. Así es que... En verano vamos a hacer en un ladito una torrecita que llegue hasta el 3. Y aquí hay 3 que no nos gustan. Ahora, en otoño hay otros 3 que no nos gusta el otoño. Estos aquí. Y la ponemos igualita que la de verano. 3 que no nos gusta. Y en invierno hay 6 que no nos gusta el invierno. Así es que la vamos a poner hasta donde está el 6. ¿Sí? Y aquí las líneas. Fíjense bien. Acá. Es algo... Son 3, hija. Ahí. Así, mamá. Quedé igual. Miren. Llegan hasta dónde mismo. 1, 2. Van a batallar poquito. Yo sé que a lo mejor no les va a dar igual, pero es la primera vez que hacemos esto. Así es que como les salga, está bien. Lo importante es tratar de hacerlo lo mejor que podamos. Y tenemos... Lo siguiente, para identificar esta gráfica, pues es de las estaciones del año. Tendría de título estaciones, ay,
Negro. Aquí. Uno, dos, tres. Aquí. Estaciones que estos nos gustan y una, dos, tres. Las bueno, no es muy grande. Estaciones. Sí, las cuatro sí. Estaciones, vamos a ponerle. Y vamos a identificar las que sí nos gustan con azul. Y las que no con rojo. Y con rojo, bueno, yo lo puse con rojo, ¿eh? Ustedes, oh. Ustedes pueden ponerlo del color que ustedes quieran. Tres. Texto. No nos gusta. Tres. Aquí arriba, tres. Sí, nos gustan, no nos gustan. ¿Y cuál nos gustó, pues? La primavera. ¿Cuál no nos gustó? El invierno. Faltan unas preguntitas ahí abajo. Me dicen cuando hayan terminado de hacer esto. ¿Te falta ponerle color ese? Como les comento, podríamos haber hecho dos para hacer una de sí nos gustan y la otra no, no nos gustan. Pero como era volver a hacer las rayitas, preferí que todo se hiciera en una sola. Pone aquí arriba. Sí, nos gusta. Ahí pone sí, nos gusta. Recuerden hasta dónde llega cada una. Me dice el que ya haya terminado de hacer esto. Ya terminé, maestro. Yo okay. También. Para no quitarlo, abajo, la primer pregunta que dice Alondra. Alondra. ¿Qué estación del año prefiere más sus compañeros? ¿Qué estación del año prefieren más sus compañeros? ¿Cuál estación del año resultó ganadora que sí prefieren? Primavera. Primavera. Escríbanle ahí en la rayita de abajo. Primavera. ¿Cómo dice la segunda pregunta? ¿Quién me ayuda? Inciso B. ¿Nadie? ¿Qué estación prefieren menos? Ya acabé, maestro. ¿Cuál es la que prefieren menos? Invierno. Invierno. Escríbanle invierno en el inciso B. No te enojes, Mildred. ¿Resultó lo que creían? ¿Resultó que a todos les gusta primavera y que no les gusta invierno? ¿O no le atinamos a lo que creíamos? Acuérdense que primero escribimos lo que creíamos y lo que creíamos que no les gustaba. ¿Qué escribiste? Regrésense a la hoja de anterior y fíjense, resultó que a los alumnos les gustaba primavera y la que les gusta menos es invierno. Ya. ¿Sí le atinaron o no le atinaron? No, sí. Bueno, hay algunos que sí. Los que sí le atinaron, pónganle que sí. Y los que no le atinaron, pónganle que no.
En donde dice, ¿por qué? ¿Por qué si le atinaron? Porque las respuestas que obtuvimos nos dio como resultado lo que yo creía. Y los que le pusieron que no, o sea, que no le atinaron, porque las respuestas que obtuvimos resultó otra, la estación que yo creía que iban a escoger. Ya les dicté la respuesta, ¿eh? ¿Quién más falta de copiar lo que se está viendo en la imagen? ¿Quién falta para moverle y poner las respuestas abajo? ¿Ya todos terminaron de hacer esta, de hacer la gráfica? ¡Sí! ¡Sí! ¡Falta la respuesta de abajo! Ok, voy a ponerla yo también antes de que se termine la sesión porque quedan 2 minutos. Ok, dice, ¿qué estación del año prefieren más sus compañeros? Primavera. Ay, lo voy a poner con negro para que se mire mejor. ¿Qué estación del año prefieren menos? Invierno, no les gusta. Resultó lo que creían, aquí va a haber 2 respuestas. Una es sí, la otra es no. No sé. Según, fíjense en la página anterior, en la 59, en las respuestas de arribita del cuadro, si le atinaron le van a poner que sí, si no le atinaron van a ponerle que no. Ahora, si le atinaron, es más, hasta voy a ponerle, si pusieron que sí, le pondrían sí, ¿por qué? Los resultados obtenidos nos los resultados obtenidos dieron no, ya me rebusqué. Los resultados que se obtuvieron, sí, los resultados que se obtuvieron resultaron lo que yo creía. Esto es, y le pusieron que sí. Los resultados que se obtuvieron resultaron lo que yo creía. Y si le pusieron que no, esto es que sí. Más dejen quito este para ponerle aquí un ladito. Sí. Ahí. Si le pusieron que sí es esto. Si le pusieron que no. ¿Por qué? Los resultados que se obtuvieron dieron, no, los resultados que se obtuvieron no resultó.